deportes, la cultura y la recreación en nuestra ciudad. Los saludamos hoy, 2 de agosto, desde la Plaza de Bolívar, en donde se está llevando a cabo el desfile de comparsas. Todo esto gracias a la celebración de los 475 años de nuestra ciudad. Para hablar sobre este gran evento me acompaña Wilson Martínez. Él es director de SEA Maíz y además de todo es coordinador de todos los eventos culturales de la localidad de La Candelaria. Wilson, bienvenido, ¿cómo estás? Muy bien, gracias, buenas tardes. Primero que todo, agradecerles la colaboración por parte de ustedes en estos grandes eventos que están realizando aquí en la localidad de La Candelaria. En estos momentos estamos en desfile de comparsas de la localidad que vamos a realizar de aquí de la Plaza de Bolívar hasta el Chorro Quevedo. Participan básicamente dos comparsas locales y una invitada que es de Barranquilla. Qué chévere, todo eso lo van a ver gracias a este programa y ustedes van a disfrutar de estas comparsas que vienen de diferentes localidades y de diferentes partes de nuestro país. Es momento de invitarlos a ver una nota sobre un perfil, iniciando un perfil de una de las comparsas que se presentará este próximo domingo y ustedes van a vivirlo y disfrutarlo gracias a Canal Capital. Aquí está. Estamos haciendo un ensayo general de la comparsa de los músicos del proyecto Teusaquillo Cuerpo de Agua a Ritmo de Mestizaje, que fue proyecto ganador de la Secretaría de Cultura para la fiesta Bogotá, una sola fiesta multicolor, que va a ser este próximo domingo 4 de agosto a las 10 de la mañana en el Parque Simón Bolívar. Siento la vibración y la energía de la tierra y con todos juntos. La comparsa para celebrar el cumpleaños de Bogotá significa en este momento la oportunidad de reunirnos, de reencontrarnos, de atraer también a otra gente para trabajar sobre el origen. Me gusta mucho la danza, la música, en general las artes. Y me invitaron a esta comparsa que viene a representar Teusaquillo. Vengo de Chile, hace un mes estoy acá. Terminé la comparsa, es bien chistosa, en realidad no llegué buscándola, pero justamente vengo en busca de mis raíces, ¿no? De lo que es la cultura colombiana. Nosotros ahorita estamos trabajando con más o menos 90 personas, no solamente las que están, digamos, en el elenco que va a desfilar, sino también las personas que están ayudando con vestuario, con tocados, con la plástica, bueno, hasta con la cocina. Los bailarines de la comparsa están compuestos por habitantes de la localidad. Hay estudiantes, hay amas de casa, hay maestros, hay artesanos, pero todos somos como hermanos. Vamos a ensayar un momento el tejido. De la culera, detrás de los músicos. Serpiente. De las serpientes. Poner de acuerdo a tantas personas también es complicado. Por suerte todos estamos como en una misma sintonía, con una misma intención y eso nos une bastante. Cualquier celebración y cualquier acontecimiento de su vida, celebrarlo a través del movimiento, bailando. Como seres, en sí tenemos una unión muy, muy fuerte con la tierra, pues son justamente también danzas sanadoras. Ahorita tenemos algunas dificultades en la plástica. Ayer, a una semana de la presentación, va a modificarse la estructura. Vamos a ensayar el tejido. Yo sigo hablando con Wilson, él es encargado y coordinador de SEA Maíz y además coordinador de los festivales de la localidad de La Candelaria. Cuéntanos un poquito cuáles son las comparsas que van a ser parte de esta gran fiesta de los 475 años de nuestra ciudad. Claro que sí, hoy nos están acompañando tres comparsas
dos locales, una de ellas se llama Araneus, que ganó uno de los premios de Secretaría de Cultura, y la segunda es Máquina del Tiempo, que es de la, también la localidad, y la tercera que nos va a acompañar es la del Carnaval de Barranquilla. Barranquilla se va a hacer presente entonces en esta gran fiesta. Cuéntenos un poquito por qué personajes están constituidas estas comparsas invitadas la tarde de hoy, la noche de hoy. Bueno, una en particular, que es Máquina del Tiempo, viene de un proceso de 6 meses que vienen trabajando escuelas de formación artística, de música, danza y teatro. Ahí está, todo esto lo van a disfrutar. La invitación es para que ustedes también hagan parte de esta gran fiesta. Canal Capital, Televisión Más Humana, sigue pendiente de lo que pasa aquí desde el centro de la ciudad. Vamos a ver la segunda parte del perfil de esta gran caravana, o más bien comparsa, de la localidad de Teusaquillo. Aquí está. Teusaquillo es la localidad donde yo crecí, donde vive mi familia, donde tengo mis amigos, mis hermanos, donde trabajo. Entonces por eso nos vinculamos a este proceso por la localidad. Es como un llamado a los que no participan, que deberían participar todos de esta peregrinación. La peregrinación de andar la tierra, golpear la tierra para que produzca sus frutos, que el agua siga rodando y que los hombres sigan felices moviéndose con el universo. Queremos como generar una reflexión, sí, acerca principalmente del cuidado del agua. Tenemos una historia y tenemos unas cosas que contar. Nosotros llevamos 8 o 9 años trabajando en nosotros mismos para poder construir algo entre nosotros y poder transmitir a la gente un poco de lo que pensamos, de cómo creemos que se puede cuidar el agua en este caso, ¿sí? Que es como nuestro objetivo. La comparsa es un humedal vivo. La historia cuenta cómo el sol y la luna se enamoran y ellos engendran a hombre y a mujer, y hombre y mujer se enamoran y engendran unos clanes. Esos clanes están enmarcados en lo amerindio, en lo negro y en este caso en lo mestizo. Lo que estamos es coordinando los movimientos para que quede claro lo que estamos transmitiendo en cada cuadro de la comparsa. Parió la luna, parió la luna, parió la luna. Aquí sigo y continúo. Y aquí vamos ya a 8 días. El esfuerzo de todos sí ha sido gigante, trabajamos 24 horas al día, ¿sí? Hacemos turnos, todos pensando para que se entienda lo que queremos decir. La fiesta es vital para el funcionamiento de la sociedad. La fiesta es donde se encuentran todos a celebrar el fruto de su trabajo. Tiene que haber música, tiene que haber danza, tiene que haber niños, abuelos, tiene que estar toda la comunidad para que haya fiesta, ¿verdad? Y así funciona el carnaval. Y Bogotá obviamente necesita oxigenarse de todo eso, ¿no? De la palabra de familia grande. Cultural, haciendo un cubrimiento especial de estos 475 años de nuestra capital. Es una gran fiesta que arranca y que obviamente Canal Capital, Televisión Más Humana, está dispuesta a transmitir para todos ustedes. Nosotros seguimos con Wilson hablando sobre ahora las temáticas de las que tratan cada una de las comparsas que hacen parte de esta gran fiesta. Ok, una de las temáticas principales de la comparsa Máquina del Tiempo pretende rescatar las costumbres que existían en los años 70 y 80, lo que se denominaba la Bogotá Cachaca como tal. La idea es que la Candelaria, por ser el centro cultural de la capital, la gente conozca, vea el enriquecimiento que existía en esa época y que la gente pueda disfrutar tal cual como fue en esos tiempos.
Ok, y además de todo, ustedes deben agendarse, porque en el marco del cumpleaños de nuestra ciudad hay muchas actividades a las que queremos que todos ustedes asistan, y lógicamente tenemos una agenda programada para que todos los televidentes de Distrito Cultural se queden conectados y hagan parte de estas actividades. Aquí está la agenda cultural en Distrito Cultural. El sábado 10 de agosto, la fiesta de Bogotá se tomará en la localidad de San Cristóbal, pues se realizará un concierto con las agrupaciones locales Super Litio y Chucky Town en el recinto ferial 20 de julio, ubicado en la diagonal 30 Sur número 591. En el marco de la fiesta de Bogotá, en la que las localidades realizarán diferentes actividades musicales y recreativas para todos los gustos, la localidad de Kennedy celebrará el sábado 3 de agosto en el Parque Timisa los eventos de Encuentro Juvenil de Bandas y Rock al Kennedy. El evento será de 9 de la mañana a 5 de la tarde. Hola familia, ¿cómo están? Venimos impactando con el ritmo del rap. Queremos lo más sano para mi nación. Más comparsas que hacen parte de esta gran fiesta en el marco de los 475 años de nuestra ciudad. Lógicamente, Distrito Cultural está pendiente de llevarles a ustedes toda la programación de lo que vivirán este fin de semana. Les recuerdo que este próximo sábado se da inicio al Festival de Verano, un evento importantísimo que se transmitirá gracias a esta televisión más humana desde el Parque Metropolitano Simón Bolívar. Pero el domingo también habrá un evento bien chévere para todos ustedes. Wilson, continuamos lógicamente con Wilson. Cuéntenos qué va a haber este próximo domingo también en el Parque Metropolitano Simón Bolívar. Claro que sí, en el Parque Metropolitano Simón Bolívar se van a presentar más de 20 comparsas de las 20 localidades que integran el Distrito Capital. Allá van representaciones de diferentes géneros con la participación de grupos musicales y artísticos para que la gente disfrute durante todo el día. Ok, este evento también será transmitido gracias a Canal Capital, así que ustedes pendientes porque Canal Capital es la televisión de Bogotá y esta televisión más humana. Pues Wilson, invitar a todos los ciudadanos, a todos los que no están aquí en nuestra ciudad y que van a pegarse la rodadita este fin de semana para que no se pierdan todas estas actividades. Claro que sí, aparte de la fiesta que hay el 4 de agosto como tal, todas las localidades tienen festividades del 2 al 12 de agosto en diferentes puntos de cada localidad. Aquí en la localidad La Candelaria especialmente vamos a intervenir diferentes espacios como son el Chorro de Quevedo, la Plazoleta del Rosario y obviamente la Plaza de Bolívar, y pues, totalmente invitados para que participen en esta gran fiesta. Gracias. Muchísimas gracias, Wilson Martínez, coordinador de todas las festividades de La Candelaria. Nosotros nos vemos muy pronto porque somos Canal Capital Televisión más humana y esto es Distrito Cultural. Hasta pronto.